Hola, comadres, ¿cómo están? Hermosas. ¿Qué están haciendo, comadres? Yo acabo de llegar del mandado, ahí tengo todo el mandado y ahorita lo voy a empezar a acomodar. Today's Monday, one of my favorite days of the week, porque es like a reset. You can reset your whole life on a Monday. Today, I was supposed to go to the gym y me levanté bien tarde. Es que se me pegaron las cobijas. Es que me duermo temprano en la noche, pero what drains me es levantándome en la noche con el niño. Nomás se levanta porque quiere comer, pero esas levantadas en la noche feel like you don't get your full 8 hours of sleep. I'm just like, ay, no me puedo levantar, no me puedo levantar, por favor. And I just slept in. Y les voy a decir a qué horas me levanté, ¿ok? Porque qué vergüenza. No me gusta levantarme tarde, like, me gusta levantarme temprano, pero it's so hard cuando estás desvelada. Pero aquí estamos. Y no fuimos al gimnasio, pero fuimos al mandado. No tenía nada en el refri, o sea, me urge ir al mandado. O sea, fui en la mañana con los niños. Y ahorita ya lo voy a empezar a acomodar. Miren este refri. Está muy vacío porque lo acabo de limpiar. Como hace 2 días lo limpié, like a deep cleaned, y saqué todo lo que ya no servía en el refri. Todo lo que estaba aquí ya no servía. And now it looks pretty. Now nomás voy a empezar a lavar todas las verduras y todo lo que compré y meterlo. Catalina quería que le sirva cereal de mamá. Está dormida Isabel, so voy a meter todo en chinguis antes que se despierte. Quiero recomendar este pan, es el Bimbo Pan Cero, no tiene nada de calorías, es 0 gramos de azúcar, 0 gramos de grasa, 0 gramos de azúcar, 0 gramos de grasa saturada y sabe igualito al pan Bimbo el blanco, está bien rico y healthy. Ya se levantó, but I was able to put the groceries away. Miren, ahí está. Le voy a cortar a los niños esta sandía. ¡Qué mame! Miren a Catalina. Se subió solita. ¿Quieres sandía? Ok, espera. Ok. ¿Quieres? También para allá cortarlo y ponerlo en el refri. Cuidado porque tengo el cuchillo aquí. Cuidado. Comadres, ahorita tengo la cita para irme al Apple Store para que arregle mi teléfono. No sé si vieron el video pasado que les dije que tenía la cita el lunes. Ahora es lunes. Espérate, mi amor. Ahí está. Le voy a quitar esto blanco. Espérate, Catalina. Dame tu plato para ponerte tus pedazos ahí. Dame tu plato. El plato blanco que está allá. Ay, mi papi, ya lo tiraste. Les traigo mucha fruta y se la acaban bien rápido. Catalina todo el día me está pidiendo, mamá esto, mamá esto. Y a él me gusta tener la fruta ahí picada. Para que cuando él me pregunte ya está su fruta. Ahorita también estoy cociendo a Isael. Beets, ¿qué? ¿Cómo se dice beets en español? Beets, beets, como eso, creo no es fruta, verdura, es roja y te mancha todas las manos. Ya me voy a ir a tu apostol. Mi teléfono y este botón no sirve. Like, the button doesn't go up or down. Yeah, I mean, sure we're gonna find it.
Ya salí, comadres, de la Apple Store. Y es la primera vez, cuando compré ese teléfono, es la primera vez que compré de Apple Care. I usually never get Apple Care because I'm like, estoy coda. Pero this time, I was like, okay, let me just get it. Thank God I got it, porque they're going to be able to repair my phone gratis. Pues no tan gratis porque pago al mes para Apple Care, pero it feels like it's free. If not, I would have to buy a whole new. Me cala porque now, porque no sirve ese botón, I can't screenshot anything. I'm always like, I love screenshotting stuff when I see things that I like. So I can't screenshot anything. So I'm like, I need my phone, I need that volume button to work. Pero sí, me dijeron, they're going to repair it. I still have my phone porque las partes que necesito para que ellos reparan mi teléfono no están, they're out of stock. So like about 2 days, they told me to come back. Pero ya nos vamos a la casa. That's all I came for. And we're going home. Tengo frío. No sé cómo se llama esto, comadre, pero es lo que dice Beats. No sé cómo se llama en español, pero es lo que va a comer Isabel ahorita. ¿Quieres probarlo tú también? ¿Quieres probarlo? ¿No? A mí me encantan. Mi mamá, de hecho, me enseñaba a comérmelo con limón y tajín. Oh, my goodness. Let me show you guys. Siempre le echaba tajín. Y esos son bien buenos para ti. Mm. Ya sé cómo se llaman. Se llaman betabeles. Betabeles. I don't know why I forgot the name. Pero voy a cocinar cositas de puerco. Ya también hice, ya puse también el frijol para hacer frijoles en la olla. Entonces es lo que vamos a comer ahora. Tengo un chingo de hambre, so voy a apurarme a hacer esta receta. Nomás le voy a poner sal, ajo, pimienta negra y una hoja y una hojita de laurel. Laurel. Pimienta negra, ajo en polvo. Miren a Isabel. A los niños les hice calabacita. Ok. Calabacita con jamón, tomate y cebolla. Y le puse quesito aquí al lado. So, ahí están las costillitas. Ahí está el frijol. Ya hice la salsa que va en la carne. Ya Rogelio fue a calentar el agua para meterlo a bañar. Porque miren, ya tiene sueño, pero lo queremos bañar antes que se duerma. Porque está bien lleno de... ¿Cómo se llamaban? Ya están terminadas las costillas de puerco. Nomás falta que estén los frijoles. Ya me lo están, pero mientras voy a recoger la cocina. Buenos días, comadre. Es el siguiente día. Ya amanecimos. Ahorita nos vamos a empezar a alistar. Porque, ¿qué creen? ¡Ah! Voy a ir al gimnasio por fin. And I'm a little nervous because I'm out of shape again. Pero ya, le vamos a dar con todo. Me voy a alistar. Voy a alistar a los niños porque me los voy a llevar conmigo. It's the first time I'm actually going to take them to the gym with me. Y eso sí me pone nerviosa porque... I don't know si van a aguantar 49 horas. No, 49 horas. 49 minutos... sentaditos mirándome. I don't know. We'll see. I'll let you guys know si es la primera y la última vez. Pero estoy confiando que it's gonna be a good time, a good ride. I'm gonna take them snacks. I'm gonna take Catalina the iPad. I'm not gonna until I try. So we're gonna do that today. Voy a ir a listarme. I'm in my PJs. Son las 8 ahorita. I have to leave by 8:40. So vámonos a listarnos. No sé qué me voy a poner, pero let's see. Ya llegamos al gimnasio. This is my outfit. Isabel me despeinó toda, but we're gonna get a workout in, okay? Ya llegamos a la casa como hace como 3 horas. Me bañé, me cambié y la neta estoy cansadísima. Primer día en el gimnasio, me mataron. It was good. Me siento finish life ahora otra vez. So, empezando el año en gimnasio. Ahorita estoy haciendo un peanut butter pan a Catalina y a Isabel. Tosté el pan.
El pan cero de Bimbo. Los corto así para que Isabel los pueda agarrar. Es pan con peanut butter. ¿O quieres sentarte ahí también? Ok. Les platico cómo me fue en el gimnasio con las criaturas. Pues mal. Pero bien, pero mal. Porque llegamos y pues ahí nomás hay como asientos. Y se sentaron ahí Catalina y le di mi teléfono. Y Isabel estaba en la cariola. Y en el minuto que empezamos a hacer ejercicio, Catalina empezó a llorar porque se le hacía extraño que estamos así haciendo ejercicio, como no, se asustó, empezó a llorar. Y lo bueno que ahí está mi baby daddy, because he took over and I finished my exercise. Decidí que no voy a ir a ese gimnasio, me voy a mover a otro gimnasio donde hay un daycare, porque I don't want to be relying on people. So quiero hacer ejercicios sin like relying on anyone. So we're gonna go to a gym with a daycare, which I'm excited for. Voy a tener un entrenador, so I'm excited for that. New journey, and this time it's gonna be one-on-one. It's not gonna be like in a whole group. So now I'm gonna be able to like work out what I wanna work out and work out like my legs and my thighs so I can look like I have a big butt. Right now I have no butt, so. In a group it's easy to lose weight, but it's hard to like tone up specific parts of your body because everyone's doing the same thing and everyone has different goals. But this time, because I'm gonna be one-on-one with my trainer, I'm gonna be doing exactly what I need for my body. So I'm excited for that. Todo pasa por una razón, so. Lo que quiero hacer ahorita es proponerme a tomarle las fotos a Isabel de sus 7 meses. Porque ya va a cumplir sus 8 meses y todavía no le toma su foto de 7 meses. So, me la quiero tomarle su foto de 7 meses antes que cumpla los 8, porque ya me los cumple. Quiero hacer las fotos allá en el corral porque no le he tomado fotos afuera. Cuando Catalina era una bebé, siempre le tomamos sus fotos allá con los animales. Y a Isaiah no le hemos tomado fotos con los animales. So I really want to do that for him. I want to recreate this picture for Isael. Le quiero hacer estas fotos a Isael igualitas como de Catalina. Así con el mismo trajecito, pero el de él es blanco. Ya está Misa. Oh, mi baby looks so cute. Déjame arreglar su... ¿Te pongo tus botas? ¿O te dejo esas? ¿No quieres tus botas? Déjame ver tus sandalias. ¿Quién te las regaló? ¿No sabes cómo caminar con ellas? Esas sandalias se las regaló mi suegra. Son de Sinaloa. Quieres mirarlos por horas porque sientes que el momento se va tan rápido que no sabes cómo capturar esos momentos. Ay, por favor, no crezcas tanto, mi papi, tan rápido. Love you. Te amo. Esa se llama Barbie y esta comadre. La otra que está allá. Ay, ay. Vienes bien rápido, señorita. Espérate, mi amor, le voy a tomar fotos a tu hermano, ¿ok? Fotos. ¿Tú también quieres fotos? Ok. Se va a acostar la panza. Se va a acostar la panza. Dale la manita. Best friend. Agarra la mano. Ay, mi vida. Qué bonito están. Isa. Mira. Hay un carro. Ay, pa. Ya le tomamos las fotos a Isael. Ahorita aquí están bien bonitas. Se ensució, pero ya lo limpiamos. Como les vamos a enseñar nuestro pequeño cosecho. Ya de verdad no hay nada porque ya lo hemos cortado. Pero sí tenemos calabazas que vamos a cortar ahorita. Esto lo hicimos como hace unos 4 meses. Aquí plantamos las calabazas. Mira, estas son chiquitas todavía. Esta es bien chiquita la de la otra. Papá, es una calabaza, mi amor. Acá tenemos otra matadera. Estas están bien grandes. Y ahí se las vamos a comer. Ya estaremos cero, papá, cero. Aquí hay dos. Son calabazas, ¿te quieres comer? Sí. Estas son chiquitas, son en macetas, pero la cosecha que tenemos grande acá está. Lo único, comadres, es que se metía un perro aquí, de no sé de quién era, de los vecinos, y se venía y se comía todas las plantas.
y los vegetales, pero sí nos quedó unos, que nos rábano. ¿Qué más? Había rábano, zanahoria. Y las cebollitas. ¡Tarán! Ya no está tan bonito como digamos, pero... ¿Eso lo puedo comer? ¿Cuál? ¿Esto es lechuga? Sí. ¿Cómo? Pero todavía no está. ¿Cómo es lechuga? Son chiquitos. Mira. ¡Lechuga! Esa es lechuga romana, mi favorita. ¿Tetano? Mira. Tiene muchas plagas. ¿Qué es eso? ¿Qué es plaga? Pero estas sirven. Ten, llévatela. ¿Qué es plaga? Hay que cortarlo de allá de la pura punta. Que no cerquitas. ¡Wow! ¿Quieres comer? ¿Es la única? Esa, la otra también viene a ver. ¿Esta? No, la que está acá abajo. La otra, acá. Oh, ok, agárame esto, ¿no? Agárame. Gracias. Ok. Gracias. Hubieras traído la cosa de Catalina, la canasta. Estas lechugas se ven bien ricas. ¿Solo que se come no es esto? Sí, eso es. No, eso no. ¿Es esto lo que está aquí? Pero se tiene que hacer así. Una grande. Bocha. Tengo las calabacitas. Ya corté una calabaza porque estoy haciendo la cena. Estoy haciendo picadillos. Corté una calabacita y la eché aquí en el picadillo. Este es tomate, cebolla y un ajo y con agua. Y nor. ¿Ustedes creen que tiene una diferencia la de la tienda y la de la casa? Miren, esta es la de la tienda. Se siente esta más suavecita. Esta es más dura. Ya estamos comiendo. ¿Cómo quedó? Una de rico. 10. ¿Neta? ¿Neta? ¿Me lo juras? Sí. Más, ya terminamos de comer. Vamos a ver una película. We're watching The Croods. Buenas noches, como las veo en el próximo video. Bye.